México atraviesa por una crisis en materia de violaciones a derechos humanos. Durante los últimos 14 años, esto se ha reflejado con el fenómeno de la desaparición y desaparición forzada de personas y hallazgos de fosas clandestinas en el país. Actualmente, existen más de 85.000 personas desaparecidas en el país y 30.000 personas sin identificar en SEMEFOS o en fosas comunes. Además, el fenómeno de fosas clandestinas también ha sido recurrente y extendido en las 32 entidades del país. Frente a este contexto, órganos de tratado como el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha mencionado que México atraviesa por un contexto de desapariciones generalizadas en la mayoría de las entidades de la República. La Ley General en materia de desaparición contempla la integración de 3 registros. 2 de ellos son responsabilidad de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías y Procuradurías Estatales. Se trata del Registro Nacional de Fosas y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas. Sin embargo, a 4 años de publicada esta ley, no contamos con esos 2 registros. No contamos con versiones públicas de los mismos. Entonces, no tenemos una visión clara del fenómeno tanto de desaparición como de fosas. Ante este vacío informativo es que un grupo de organizaciones y la Universidad Iberoamericana decidimos publicar la Plataforma Ciudadana de Fosas. El objetivo de esta plataforma es llenar este vacío de información, pero también ofrecer una herramienta útil para los procesos de búsqueda de los colectivos y de los familiares. La Plataforma Ciudadana de Fosas cuenta con información de la prensa escrita nacional y local sobre hallazgos de fosas clandestinas que hemos sistematizado desde el año 2016. En total, contamos con más de 3.000 notas de prensa que refieren sobre hallazgos de fosas clandestinas entre el periodo 2007 a 2019. Una vez que hemos recuperado estas notas de prensa, hemos logrado analizar y verificar la información que está proporcionada en estas. Por ejemplo, identificar el total de fosas clandestinas y el total de cuerpos exhumados que reportan cada una de las notas de prensa, así como recuperar información de contexto, por ejemplo, como las características geográficas de los sitios. De esta forma, quien consulte la Plataforma Ciudadana de Fosas podrá consultar cuántas han sido las fosas clandestinas que se han observado por la prensa entre el periodo 2017 y 2019, y también podrá contrastar las cifras de la prensa con las cifras oficiales. Por ejemplo, podrá contrastar las cifras de prensa con las cifras que reporta la Fiscalía General de la República o con las cifras que reportan también las fiscalías o procuradurías estatales de las 32 entidades del país. Mi nombre es Edith Hernández Torres, soy integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos, ahora Asociación Civil. Mi hermano es Israel Hernández, él fue secuestrado en el 2012, estuvo 4 años desaparecido. Él fue secuestrado y fue identificado de uno de los cuerpos que fueron exhumados de la fosa común de Tetelcingo. Mi nombre es Viviana Mendoza Negrete. Yo busco a mi hermano Manuel Ojeda Negrete. Él desapareció el 8 de enero del 2018. Estoy en el colectivo Hasta Encontrarte como vocera. También formo parte del Consejo Ciudadano Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Guanajuato. Mi nombre es Angélica Rodríguez Monroy. Soy integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos, o Asociación Civil. Soy mamá de Viridiana Anaid Morales Rodríguez, a quien desaparecieron el día 12 de agosto del 2012 en San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle. Mi nombre es Sandra Luz Román Jaimes y mi hija desaparecida es Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre del 2012, desaparecida por policías municipales de Iguala, Guerrero. A partir de la desaparición de mi hija, represento el colectivo Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos. Soy Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secuestrado y aún desaparecido desde el 11 de enero del 2011. Soy fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Hemos solicitado medio
oficios de petición en base al artículo 8 constitucional. ¿Cuántas personas hay desaparecidas en el estado de Morelos? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son menores de edad? También, ¿cuántas han sido recuperadas con vida o sin vida? En sí, esa es como la información específica de datos duros, ¿no? Que las respuestas solamente son estadísticos, pura numerología. Otro tipo de información que sabemos que existe es sobre los cuerpos que fueron inhumados en unas fosas comunes del estado, fosas irregulares, sobre tatuajes, pertenencias, de los cuales, a pesar de que ya pasaron 4 años, no en sí no lo tenemos nosotros como colectivos, ni ha sido enseñado a personas que tienen un familiar desaparecido. Nosotras, desde el colectivo Hasta Encontrarte, queremos saber la trazabilidad de las fosas clandestinas, desde que las encontraron, ¿dónde estaban esas fosas? Un álbum fotográfico de las pertenencias que tenían estas fosas, álbum fotográfico de las pertenencias que tenían los cuerpos ya sin vida, y que nos digan a dónde se los llevaron, cuántos han identificado, los que no han identificado, en dónde estuvieron desde que se les sacó de la fosa, todo el recorrido que hayan hecho hasta la fecha del día de hoy. Saber si estos cuerpos tienen su expediente ya con su perfil genético. ¿Qué trabajos han hecho para identificarlos o para poderlos regresar a casa? Es una información que realmente no es la verídica, porque aunque el colectivo no estamos manejando por ahora o no hemos manejado por ahora datos estadísticos, sí la gente, tenemos nosotras una página de internet donde la gente nos comparte sus fichas de búsqueda, y podemos darnos cuenta que todos los días casi están desapareciendo aquí en el estado. Nosotros, por ejemplo, Madres Igualtecas trabaja antes de cada diligencia que nosotros realizamos. Antes de las diligencias nosotros exponemos nuestras vidas para andar en los cerros buscando hallazgos, para poder darle buenas respuestas al gobierno y decirle: aquí tenemos puntos positivos para que sean exhumados. Y pues hacemos una tarea, tratamos de hacerla lo mejor que puedan, lo mejor que nosotros podemos, para poder encontrar a los nuestros, porque pues no teniendo una autoridad nosotros no podemos hacer exhumaciones. Nosotros qué más quisiéramos, sacarlos en el momento que los encontramos, pero no podemos. La información que necesitaríamos obtener para poder seguir buscando y encontrando a personas desaparecidas, pues sería todo lo que ellos saben y que nosotros no sabemos, todo lo que el gobierno sabe y que no nos quiere decir. Las personas que han encontrado, dónde las han encontrado, cuándo las encontraron, cuándo desaparecieron, de dónde se las llevaron, qué les hicieron, quién lo hizo, todo eso que nos ocultan sería necesario para que nosotros podamos también hacer el trabajo mejor de lo que ya lo estamos haciendo, porque al parecer ellos obtienen esa información y ya. No dan ningún seguimiento, no hacen otra cosa para poder seguir identificando los restos humanos que han encontrado. Bueno, dado las circunstancias, yo creo que debe haber una información que nos lleve a la localización de una persona, no solamente datos estadísticos sobre cuántas personas hay desaparecidas, porque algo que de lo que me di cuenta es que los hombres son los que están en fosas comunes o son los que están en los EMEFOS del estado. En las fosas de Jojutla
64 cuerpos, 54 fueron hombres y solo 10 mujeres. Ahora que estuvimos en la inhumación de los cuerpos que estuvieron en CEMEFO, de 110 cuerpos, solo 4 fueron mujeres. Entonces a mí sí me gustaría que hubiera una forma o información que nos lleve a la localización de dónde están las mujeres, porque eso en Morelos no lo sabemos, por lo menos creo que estadísticamente y también visualmente en los cuerpos sin vida en Morelos son hombres. El Cerezo a pedir información tan solo de la carpeta de investigación de mi hermano, de cómo estaban investigando la desaparición y qué estaban haciendo para encontrarlo, pues la respuesta era que te cerraban la puerta en la cara. Yo recuerdo que una vez fui con mi mamá al Cerezo de Irapuato a preguntar por qué estaban haciendo para encontrar a mi hermano, y pasó una señora que le dijo a mi mamá: señora, deje de estar llorando, o sea, si su hijo no hubiera andado en cosas malas, a él no lo hubieran desaparecido. Yo me levanté, discutí con esta señora sin saber que ella era la fiscal encargada de Irapuato, la que estaba al frente de la región B, como se le llama aquí, de personas desaparecidas. Es lamentable, o sea, no te daban absolutamente nada de información, y lejos de dártela, todavía esta humillación, esta revictimización, este hacerte sentir culpable, este hacerte mendigar algo que es tu derecho, era algo terrible. Nosotros necesitaríamos que nos dieran datos específicos de cuántos desaparecidos existen en este estado, desde qué año, cuántos por año, cuántos son mujeres y cuántos son hombres, cuántas personas se han recuperado con vida, cuántos se han recuperado sin vida, lugar de desaparición. Esto es muy importante para nosotras porque podemos hacer con toda esta información un análisis de contexto, y nosotras pudiéramos trabajar un poco en base a la sensibilización y a la prevención de estas desapariciones, ¿no? La información sería en un principio, cuando buscaban a los 43 estudiantes, la PGR, antes era PGR, nos mostró un catálogo de todas las evidencias que se encontraron en ese tiempo del 2014 al 2016, ya prendas prelavadas o lavadas, y pues ya se muestran mejor, ¿no? O sea, ya le puedes ver la marca, la talla, algo de lo que se pueda rescatar de información en esas prendas encontradas. Entonces, desde esa fecha hasta el día de hoy, yo llevo encontrados 43 cuerpos. La información que hemos obtenido de parte del Estado, del gobierno del Estado, pues ha sido muy raquítica, muy pobre, muy precaria. Pero la información más sustanciosa es la que nosotras hemos pedido a través de transparencia, ya que no están dispuestos nunca a dar ninguna información. Ellos refieren que para darme información necesito hacer match con algún cuerpo o algún resto humano con el ADN. Entonces siempre batallamos mucho, pero pues no nos hemos rendido. Pues serían como dos puntos. El primero sí es marcar una ruta, es identificar puntos que te lleven a la localización de estas personas desaparecidas, pero también a la identificación de los victimarios, a identificar quiénes las están desapareciendo. Sería eso algo muy en concreto, pero otra forma es la prevención. El otro punto sería la prevención, ¿no? Ya teniendo identificado esos puntos, esas rutas,
a lo mejor el perfil del victimario, también es importante el perfil de la víctima, se podrían crear estos protocolos preventivos hacia las nuevas juventudes o a las personas que pueden ser desaparecidas en un futuro, porque esto es un fenómeno social que está creciendo y que parece que no hay una atención adecuada y no se está atendiendo de manera eficiente para detenerla. Entonces, aparte de encontrar la ruta para encontrar a los familiares, a las personas desaparecidas, al victimario tal vez, también se puede utilizar para prevenir y que no desaparezcan más chicas, más hombres o cualquier persona que puede ser vulnerable, ¿no? Pero más allá de eso, es algo inhumano, algo triste que las víctimas tengamos la información de lo que nosotras venimos buscando. Estamos hablando que si las víctimas salimos a buscar con la Comisión Estatal y se llega a encontrar una fosa, a esto sí tenemos información, porque nadie nos la podría negar, porque las víctimas están ahí. Las víctimas saben lo que se encuentra, saben cuántas personas se encontraron y le dan este seguimiento a estas personas que se encontraron. Pero cuando quieres entablar este diálogo con la Fiscalía del Estado, donde tú le preguntas a ellos, ¿tú cuántas fosas has encontrado? De esas fosas, las prendas, los tatuajes, también que depende mucho el contexto de la desaparición con el contexto de las fosas, y la Fiscalía no ha acabado de entender que es nuestro derecho, tanto como en la Constitución como en la Ley General. Sabemos que tenemos derecho a esta información que le hemos venido solicitando a la Fiscalía, pero la Fiscalía no nos la ha dado. Tenemos a la Comisión Local de Búsqueda, que es una comisión que se creó por las familias y desde las familias, que nació con la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y que esa fue creada justo por la necesidad de salir a campo y buscar, porque desde la Fiscalía estamos buscando culpables. Desde la Fiscalía hacemos búsqueda de oficina detrás del escritorio, mandando oficios. El espíritu de la Comisión de Búsqueda es salir a campo y buscarlos y no buscar culpables, sino buscar a nuestro ser querido. Entonces, esta información que pudiera salir desde la Fiscalía hacia nosotros o hacia la Comisión de Búsqueda de Personas sería súper importante, porque estaríamos recuperando a muchas personas que estamos buscando y muchos regresarían a casa, ¿no? Pues haciéndolo público, publicar, que no nos estén diciendo, no, esto sí lo puedes decir, esto no. Entonces, que nos dejen ser libres, que nos dejen hacer lo que nosotros tenemos que hacer para poder localizar a nuestros hijos, que no nos digan esto sí, esto no, y que ellos sean, pues ahora sí que las personas que nos den la herramienta para que nosotros podamos hacer viral todo esto y podamos trabajar mejor, ¿no? Pues la forma útil que nosotros consideramos que debería de ser acerca de todo el tema de personas desaparecidas, de inhumaciones clandestinas, de restos humanos diversos encontrados, incinerados o en algún estado en el que se encuentran, pues simplemente sería que la hicieran pública. No tienen por qué ocultar esa información, no tienen por qué decir que no existen o que no saben o simplemente no darla. Para nosotros, que no den ese tipo de información es querer maquillar las cifras, las tremendas cifras que existen de personas tanto desaparecidas como encontradas, asesinadas, como no encontradas, como los restos humanos fragmentados, incinerados, que se encuentran en cualquier lugar de Nuevo León.
si nos dejan mostrar todas las evidencias que hay en las fosas clandestinas, puede ser un punto en que las familias puedan ver si coinciden esas prendas con sus hijos. Esa sería otra. La siguiente es de que en cada diligencia, y si se encuentran unos 20 osamentas o algo, 20, 25, 30, porque sí, yo me encontramos en Jesús de Nazaret, 33. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que vengan a hacer las pruebas de ADN a toda esa gente que tiene familiares desaparecidos. Sí, nosotros como colectivo de madres, de amigos, de amigas solidarias en busca de personas desaparecidas, conociéramos toda esa información, nos sería muy útil, porque así nosotros, que estamos dedicadas al 100% en la búsqueda de nuestros hijos, de nuestras hijas y de todas las personas desaparecidas, podríamos llevar a cabo una línea de tiempo, un análisis de contexto, y podríamos hacer, a lo mejor en escritorio y en campo, una búsqueda integral como la que hemos estado solicitando desde hace más de 10 años, que no la han hecho, que no la han podido realizar desde el Estado, pero que nosotros sí tenemos nociones de cómo hacerla y estamos dispuestas a hacerla. La hemos hecho. Enviamos solicitudes de información a las 32 fiscalías, procuradurías de los estados de la República Mexicana, solicitando el número de fosas halladas entre 2006 y 2019. Recibimos varias respuestas, pero la mala calidad de algunas de ellas dificultó la tarea de procesarlas, sobre todo porque la información venía incompleta, en algunos casos agregada de un modo que la hacía ilegible o fotocopiada, y en otros, en realidad, las fiscalías directamente reservaban la información o declaraban no tener registro de fosas clandestinas. Por ley, tanto fiscalías como procuradurías tendrían que hacer pública esta información, además hacerla accesible al público en formatos abiertos, porque es información de interés público y además está relacionada, evidentemente, con violaciones graves a derechos humanos. Pero más importante aún es que la hagan pública, porque coadyuvaría a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el país.